esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. ¿Prueba de todo lo que ha planteado aquí? Sí, señor presidente. Presidente, soy yo, pero voy. Sí, quiero expresar. Mi opinión ha sido una burda agresión, improcedente, premeditada y alevosa para los fines del lugar. Ahí pasa algo, si ustedes vieron, muy buenos días, pasa algo. Eso fue el lunes. Ustedes ven que la magistrada termina. Si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Y ustedes escuchan una voz bajita, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Es el presidente que mira al Procurador General de la República y le dice, ¿tú tienes prueba de todo lo que tú has dicho aquí? Y él le dice, sí. Ustedes tienen que recuperarse el video para que ustedes se den cuenta. Entonces, Josefa Castillo comienza a hablar, pero su micrófono desaparece el audio y ella reclama de nuevo y entonces ella habla. Vamos a correr el video de nuevo, señor director, para que la gente se pueda percatar. Mientras recuperamos el video, yo les saludo. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta mañana. Una servidora, Edith Febles, me siento muy complacida, gratamente complacida, de que nos acompañen en este día. Aquí estamos en La Cosa Como Es. Por supuesto, saludo a toda la gente que está en Teleradio América, 4512, dependiendo de la señal de cable. A los que están a través de YouTube, le doy la buena noticia. Pasamos el millón, ahorita lo vamos a ver, pasamos el millón de visualizaciones. Y bueno, por supuesto, hoy tenemos un contenido amplio. Ustedes veían a Josefa Castillo, ella ha sido abordada por Carolina Santana en La Gran Pregunta. Y hoy le vamos a preguntar, entre otras cosas, sobre lo que pasó detrás. El manejo de los micrófonos, por ejemplo. Yo les pido que ustedes miren atentamente, que ustedes vean cuando la magistrada Miriam Germán termina lo que pasa y que escuchen con atención. Si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. ¿Prueba de todo lo que ha planteado aquí? Sí, señor presidente. Presidente, soy yo, pero que voy. Sí, quiero expresar. Mi opinión ha sido una burda agresión. En dos ocasiones ella está hablando, se está escuchando y le apagan el micrófono. ¿Se dan cuenta? Le apagan el micrófono y vuelve y se enciende. ¿Qué pasó detrás? ¿Qué pasó en todo esto? ¿Cómo fue ese proceso? La diputada Josefa Castillo hoy no lo cuenta. Yo quiero abordar otros temas que tienen que ver con lo que ha sido este proceso. Debo decirles, veía hace un momento, por ejemplo, Mabel de Cans ponía que Jan Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, se convierte en el primer político que en redes sociales llega a sobrepasar el millón de dólares si fuese a hacer promoción tal como ha sido en redes sociales. Supera la marcha del millón de Marcha Verde, por ejemplo. Pero vaya manera de tener protagonismo, vaya manera de estar en primer plano con una situación de esta naturaleza como la que se ha vivido aquí. El Consejo Nacional de la Magistratura se reúne mañana. Creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar, está llegando tarde a la reacción, al menos ha reaccionado. Ha dicho a través de su cuenta de Twitter del Poder Judicial que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se quedó callado, la magistrada Miriam Germán dijo, se quedó como una estatua de piedra, ha dicho que lamenta el incidente y que él va a hablar mañana. A él le ha pasado como esa gente que usted les hace un chiste hoy y se ríen a los cuatro días. Nadie hace eso. O sea, usted le hago un chiste, usted se ríe en el momento. Le aparece a los cuatro días diciendo, ay, finalmente entendí el chiste. Eso le pasó al presidente de la Suprema Corte de Justicia. También llegará, me parece que un poco tarde para hablar, el presidente de la República. Debió hablar de una vez, ahí debió hablar. Pero vamos a ver qué es lo que va a decir el presidente de la República. Es más, ahí todo el mundo. Porque bueno, usted dice, Reinaldo Pérez, un hombre que su mayor fortaleza es al mismo tiempo su mayor debilidad, que es como ese signo de hablar duro, de hablar fuerte, de ese autoritarismo a veces podría parecer. Sin embargo, tiene esa fuerza, ese carácter. Ahí no dijo nada, ahí no dijo nada con lo que estaba pasando, fuera de los reglamentos, porque ese es el punto. Todo esto se dio fuera de los reglamentos, se dio fuera de la norma,
se dio con acechanza, se dio con alevosía, fuera de la norma. Claro, hay algunos puntos destinados por el procurador a generar dudas sobre la moral y la integridad de esta jueza, que hay que conversarlos, porque ya lo lanzó al aire. No había un interés, como ella dice, de que esto fuera investigado, lo lanzó. Y es un trabajo burdo el que aquí se ha hecho. Tomando en cuenta, por ejemplo, cuando ustedes ven la casa, esa lujosa villa, si alguien sabe lo que es el lujo del Procurador General de la República, entonces nosotros pusimos, esta es la lujosa villa, y me comienzan a escribir una gente que tienen ellos ahí, que no sé, que viven tumbando polvo, dicen, no dijo la palabra lujosa, como que uno es loco. Entonces tú tienes que buscar el corte y ponérselo. Aquí están las fotos de la lujosa villa. Entonces tú te das cuenta que hay una gran incompetencia hasta para eso. Hay dos o tres guízaros que están ahí en las redes sociales pidiendo que por qué no entrevistan a fulano. Miren, yo les digo algo. Yo entrevistaría con todo gusto y con todo respeto al Procurador General de la República, pero no ofrezcan esos guízaros que no tienen nada que ver con eso, a salir a ganarse su salario, o a ganarse sus favores, o a ganarse sus relaciones. De que hay que entrevisten a fulano, que tiene que ver con eso. Gente que no tiene nada que ver, que los vengo conociendo desde el concurso de fiscales que están ahí. Hay cosas que se repiten y hay algunos procedimientos que aquí se están repitiendo. Más adelante yo le quiero hablar de eso. Porque yo creo que cuando usted siembra de un modo y usted tiene un tipo de cosecha, usted cambia la cosecha si la cosecha sale mala. O sea, el campesino lo sabe. Un campesino siembra batata y esa batata sale con piogán. ¿Qué hace? Revisa el sembrado, revisa si se equivocó, revisa qué tiene que añadirle. Pero no, aquí están pariendo cosas que no dan resultados y siguen sembrando lo mismo. Absolutamente lo mismo. Y yo tengo que comentarles eso. Quiero compartir con ustedes varios elementos y que analicemos algunas de las cosas que ocurrieron acá. Lo primero es, el Procurador General de la República dice que eso eran anónimos. Todo el mundo sabe ya que eso no es anónimo. Todo el mundo sabe, él mismo se equivoca y dice, cuando ella le dice, sus agentes especiales no le dijeron eso. No, no llegaron hasta ahí. No, no llegaron hasta ahí, porque bueno, Miriam Germán, que no es tan elocuente porque ella es jueza, pero ella fue investigadora, ella fue fiscal incluso. Cuando ella se lo plantea, él cae y dice, no, no llegaron hasta ahí. Pero, y entonces después se da cuenta y recula. Eso es una mentira que más ropa encima del presidente de la República, eso no se sostiene. La idea de que haya una persona anónima que persiga a una jueza del país a todas partes por más de un año, como quiera que usted lo ponga, eso está feo. O sea, persigue y le lleva los datos al Procurador General de la República y él se lo guachapa, lo guarda ahí, aguachapadito, para cuando yo tenga la oportunidad del gran desquite. Y deja en riesgo, óiganme señores, eso no pasa en ningún país. Estamos hablando de una mujer que no solo es jueza, es la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y es entre sus pares la que anda sola. Ella anda sola. Si el Ministerio Público sabía que ella estaba siendo perseguida, ningún particular tiene autoridad para andar persiguiendo a una gente. El procurador tenía que intervenir y llamar a la Suprema y decirle, mire, hay unas personas extrañas que se están dedicando. Se supone que eso es lo que debía pasar, no al revés, ni hacer uso de un material totalmente irregular, porque es una irregularidad que particulares se dediquen a acechar a una persona, en este caso a una jueza, que por demás anda sola. Ahí hay jueces que tienen más de una docena de agentes asignados. Ahí, y el Procurador General de la República, que las medidas de seguridad son extremas, hay gente que coge bola cuando él va con la avanzada suya, coge bola. Yo, por ejemplo, les digo, para que tengan una idea de las normas de seguridad, me comentaban un senador de la República, fue a la Procuraduría General de la República, y ¿sabes qué? Es como cuando tú te montas en un aeropuerto, cuando vas a salir, que te tienes que quitar todo, tenía que sacar todos los bolsillos, tenía una cadena, venga, quítese la cadena. Y sonaba todavía esta cosita a un senador de la República para pasar a ver al rey de Francia.
un rey, una cosa. O sea, un senador de la República tenía que sacarse todo. Lo hizo. Un senador de este país fue a la Procuraduría y ese fue el método de ingreso. Hay una cosa, y entonces ahora incluso hay gente cercanas que tienen cargos y eso es una cosa de locura. De que ahí viene la persona, está llegando la persona con una avanzada. Así hay un funcionario público, una avanzada. Pero eso, yo veo que eso es un movimiento más alto que incluso con el presidente de la República. O sea, el presidente de la República va más, menos bulto. Que cuidado, que qué va a pasar, ¿qué es eso? Miren, evidentemente tenemos que tomar el discurso del procurador, y yo quisiera tomarlo cada día un poco, para que veamos de lo que planteaba. Hay un aspecto donde él dice que si la magistrada se pudo leer, que el anónimo le dice, en la carta del anónimo, que si la magistrada tuvo tiempo de leerse el expediente. Obviamente es un anónimo entonces que está dentro, porque ¿cómo sabía el anónimo que la a qué hora recibió la magistrada el expediente? O sea, el anónimo está dentro. Pero el anónimo piensa como el procurador respecto a ese punto. O sea, el pensamiento del anónimo y del procurador es el mismo. Y yo le voy a poner este video que ustedes van a ver. Un corresponsal del periódico El Caribe entrevistó al procurador fuera de la ciudad. El mismo día que Miriam Germán había cuestionado el expediente Odebrecht. Y el argumento del procurador fue el mismo del anónimo, o de la lectura. Yo quiero que ustedes vean el video. Vámonos con el video número 2, señor director, recuperando esa pregunta. La magistrada Miriam Germán declaró hoy que desde el Ministerio Público se le echa una vaina a los jueces al no sustentar ellos los expedientes y que carga la culpa a los magistrados cuando se presenten algún tipo de puestas en libertad. Cuando alguien le habla a ustedes de expedientes débiles, siempre pregunten si ha leído el expediente. Y si le dice que sí, pregúntele a qué interés responde. Hagan esa pregunta ustedes como periodistas. Siempre díganle, ¿usted lo ha leído? Y el resto se cae por sí solo. Edith Febles, la cosa como es. Igualito, el mismo argumento. El anónimo y el procurador piensan iguales. Vamos, sí, tremendo anónimo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, tenemos la gran pregunta con Josefa Castillo. Y también quiero hablarle algunos datos, algunas cosas sobre algo que yo dije desde que tuve que salir de CDN, que recuperaba el video en estos días. ¿Qué es eso de que a mí me están diciendo que oyen, que tú, que con quién te reúnes, que con quién te sientas, que para dónde tú vas, que qué la cosa? ¿Van a seguir con lo mismo? Vamos a hablar un poquito después de la entrevista de Josefa Castillo. Yo me voy a la pausa. Cuando regresemos, estaremos con Carolina Santana. Y después de Carolina Santana, le hablo de eso que les prometí.